Y amigos, quiero que vean la publicación que vamos a comprar. Tenemos aquí paquetes de Amazon no reclamados, cosas que no se le entregaron a ciertas personas y aquí lo rematan. Esta solo es una publicación, vamos a comprar varias. Como pueden observar, se ven paquetes de Amazon, bolsitas, cajitas, se ven un montonal de cosas usadas, medio traqueteadas, pero vamos a comprar varias de diferentes publicaciones. Esta cuesta $87, como 1500 pesos mexicanos. Quedan solo 7 disponibles, acaban de subir la publicación y evidentemente vamos a comprar una para ver qué es lo que pasa. Vamos a comprar varias y vemos qué es lo que nos sale, mi bro. Hay esperanzas de que pueda salir o un iPhone o una consola muy chida de videojuegos. Ojalá no salga el iPhone, porque bro, son $87, sé que no es tanto, pero todo puede pasar. Así que bro, en esta publicación vamos por el iPhone. El día de hoy abriremos los... Wow, pero antes, el anuncio de la semana. Hace algunos días perdí información de un video que iba a subir, pero mis bros, el día de hoy les voy a recomendar Wondershare Recovery. Puede recuperar datos en más de 2000 dispositivos de almacenamiento y más de 1000 formatos de archivo. No importa si lo formateaste, si tuviste un fallo de sistema, si te virulearon tu máquina, esto te lo puede rescatar. Pueden recuperar videos, fotos perdidos, eliminados, videos en formato Ultra HD, 4K, 8K, además de un montonal de formatos de cualquier cámara que se les pueda ocurrir. Basta con que abran el programa, seleccionan la unidad de almacenamiento una vez que la introdujeron en su PC y comienza a recuperar. Literal, tienen que darle clic a recuperar y el programa hace el resto. Y como pueden observar, Wondershare Recovery me recuperó material, mi bro. Es un video 4K, el cual pude recuperar completito, todo me lo recuperó con estos sencillos pasos. Les voy a dejar los links aquí abajo para que vayan y lo descarguen, pueden recuperar archivos gratis, así que ¿qué esperan? Salven sus datos, fotos, imágenes, lo que sea con Wondershare Recovery. El día de hoy abriremos los paquetes de Amazon no reclamados, gente que los pidió y les valió queso o Amazon no los encontró en sus casas y los rematan en internet. En esta ocasión pedí más, pero a la fecha cuando se está grabando este video no llegaron todos los paquetes. Entonces vamos a empezar por estos. Hay de todos los precios, ustedes van a estar viendo los precios aquí abajo de cuánto nos costó cada cosa, así que vamos a empezar. Hay uno que me llama la atención, este está pesado y bro, no es por emocionarlos, pero esto tiene la sensación de ser como un iPhone, vean, y lo digo porque vean, si le hacemos a la caja así, se ve como si fuera un perfecto rectángulo y según yo está pesado. Es un paquete que para su pequeño tamaño está pesado, así que vamos a empezar por este, bro. Que nos salga un iPhone sería un milagro navideño, así que vamos a empezar abriendo nuestro paquetón. 3, 2, 1, ¿están listos? ¿Qué dicen en casita? Víctor, saca un iPhone, por favor. ¡Ah! 1, 2, 3. Ok, creo que es un power bank. Así es. Vean, todavía viene hasta en la bolsa. Vean, es un power bank de esta marca que se llama Una Hora. No sé si así se pronuncia. Pero pesa bastante, con razón pesaba bastante, bro, mis ilusiones de conseguir un iPhone en este video. Bueno, no han terminado, pero estos paquetes ya no tienen aspecto de teléfono, así que bueno, vamos a destaparlo para ver la calidad de esto. Este no sé cuánto nos costó, ya de tantas cosas que pido se me va la onda, bro. Lo sacamos de su empaque y observen, es un power bank que está bastante bonito, tiene ahí bastantes entradas. Tenemos un pequeño panel, creo que es digital, el cual te debe de indicar la batería, cuánto le queda o así. Tenemos el botón de power a un costado, ustedes van a estar viendo tomas a detalle. Wow, qué bonito está. Observen, como se los había mencionado, tenemos un pequeño panel táctil en la parte frontal donde nos dice el porcentaje de batería que le queda. Es un power bank bastante grande. Vean, mis manos son bastante grandes, mi bro. Si los comparamos con unas tijeras, ahí está. Es un power bank grande. Así que, ok, no es el artículo carísimo. Creo que no nos salió tan caro, pero bueno, se agradece. Un power bank gigantesco con varias entradas USB y tipo C y micro USB. Se agradece bastante. Así que, ok, el artículo no es espectacular, pero se siente de calidad brutal y pues es un power bank, es algo que realmente se ocupamos todos. ¿Cuál será el siguiente que abramos, bro? Vamos a abrirlos así como van. Vamos a abrir este que es como de cartón, así que este no pesa nada. Se ve ahí que tiene una especie como de mini rectángulo, pero no pesa mucho, por no decir, bro, no pesa casi realmente nada. Así que vean, lo vamos a destapar aquí frente a ustedes. ¿Qué tenemos en nuestro paquete de Amazon no reclamado, mi perro? Oh, ¿qué es eso? ¿Es una caja color rojo? Esto sí no tengo ni idea, bro. Bro, esto no pesa. ¿Qué es eso? Ah, what the fuck.
¿Qué es eso? Es una pluma espía, vean. Es una pluma con una cámara ultra HD, bro. Esta sí es tecnología alemana. Ah, a ver, oh, ni siquiera viene sellada, eso quiero recalcarlo. La caja no viene con Durex de seguridad ni nada, así que abrimos y lo que tenemos ahí, bro, ya sería nuestra pluma espía. Esta sí va a estar bien interesante probarla, bro. Literal, es una pluma, es lo que podías tontamente pensar que es una pluma, pero bro, no es una pluma, es un artefacto espía. Así es como viene la caja. Si quitamos esto, lo que tenemos debajo, pues ya sería, hay un cable USB, seguramente para pasar el contenido y cargarla, que eso debe de tener pila. Pesa, sí, pesa un poco más que una pluma tradicional. Digo que una pluma buena, tal vez sí tenga el peso de una pluma como muy chida. Escribe, bro, ni siquiera, ah, sí tiene tinta. Vean, sí escribe, ahí me rayé la mano tantito, vean. Ya no está pintando, vean, sí pinta, bro, sí tiene tinta. La cámara está justamente de este lado, como es totalmente color negro no se alcanza a ver, pero de este lado tenemos la cámara, así que, bro, este sí va a estar bueno probarlo. No sé cuánto cuesta algo así, ni sé la calidad que también grabe, pero vamos a probar esta pluma espía con cámara ultra HD, mi bro, así que vamos a probarla. Y amigos, lo que tenemos aquí ya sería nuestra increíble pluma espía. Quiero que vean, se abre por la mitad y ya podemos encontrar un apartado USB para conectar directamente esta parte de la pluma a nuestra PC y poder ver todo el material que grabemos. Ojo, esta pluma tiene dos funciones, puedes tomar fotos o tomar video. Ahí, como pueden observar, tiene un pequeño switch el cual hay que cambiar según lo que querramos hacer. Si dejas este switch en el número 1, está la pluma para hacer fotos, y si la pones en el número 2, la pluma va a grabar únicamente video. Ahora, esta pluma al reverso tiene un apartado especial para introducir micro SDs. Yo le metí una micro SD de 64 GB para grabar un montonal de material y ver la calidad, porque ojito, esta pluma no solo graba video, también graba audio. Todos los componentes de la pluma son metálicos, ahí como pueden observar se alcanza a percibir perfecto el orificio de la cámara, el cual es bastante discreto. De hecho, esta pluma tiene una textura cuadrada, como para despistar si realmente le ves a alguien esta pluma, ni te das cuenta que tiene la cámara. En la parte trasera tenemos dos orificios extras, los cuales se van a encargar de grabar audio, porque así es, el material que grabemos no solo se tiene que ver, también se tiene que escuchar, así que es totalmente un artefacto espía, sí o no, a mi parecer sí lo es. Y en la parte de arriba pues tenemos el botón para activarla, y según el modo que hayamos activado, como les enseñé, vamos a tomar fotos o grabar video. Así que les dejo las tomas de lo que se grabó, a mi bro. Amigos, esto que están viendo es un video totalmente grabado desde nuestra famosísima pluma espía, desde nuestra pluma con cámara, así que ustedes me estarán diciendo, las condiciones de luz no son las mejores para ese tipo. Y bueno, amigos, hasta aquí decidí cortar el audio. Quiero que vean la calidad del video. El audio, como pueden ver, es malísimo, pero se agradece. En una situación se puede ocupar muchísimo el audio, y como pueden ver, la calidad de imagen es bastante buena. A ver, evidentemente no va a tener la calidad de un iPhone 15 Pro Max, pero la calidad de video es muy buena. Estábamos grabando con muy poca luz. Otra cosa que pueden notar por parte de la cámara es que no tiene una buena estabilización, pero recuerden que estas cámaras no están pensadas como para un gran performance, están más pensadas para que quepan en un lugar muy chico y que puedan grabar video durante mucho tiempo, por así decirlo. Otra cosa que pude notar es que grabando objetos luminosos nos hace un contraluz y hace que la toma se oscurezca un montonal. Ojito, aquí el cielo se ve muy despejado, pero estas tomas ya estaban grabándose realmente de noche. Por eso es también que podemos observar un montonal de luces que brillan bastante y la cámara es bastante buena. Así que del 1 al 10, en cuanto arranquemos esta pluma, hermanos, a mi parecer es un 10 de 10. Esta pluma es una locura. Es el tamaño de una pluma genuinamente normal y tienes acceso a una cámara con audio, no de buena calidad, ni el audio ni la cámara, pero vaya, graba y se ve bastante bien para lo que tenemos aquí. Cuando tú presionas el botón como para sacar una pluma normal, va a lanzar una lucecita tres veces. Una vez que veamos esas tres luces, significa que ya está grabando y ya no prende luz para absolutamente nada. Totalmente discreta, graba bastante bien en situaciones de poca luz, teniendo en cuenta la cámara que tenemos aquí, que es diminuta. Vamos con el siguiente artículo. Nos quedan dos cajas por abrir. Esta no pesa nada y esta pesa un poco. Ojo, el gran detalle que olvidé decirles de esta caja es que tiene un estampa de que tiene alguna batería como relativamente potente, que hay que tener cuidado con el paquete. Así que vamos a abrir este y vamos a dejar el paquete secreto para el final, mi bro. Un paquete que genuinamente no pesa, pues no pesa nada, considero yo, no pesa nada. Así que este sí, este sí no tiene forma de algo en específico. Se siente un poco raro, pero vamos a verlo. Así que lo abrimos con tijeras. A ver, con ustedes, bro, el iPhone 15 Pro Max. No, no es cierto, esto ni de broma es un iPhone, pero bueno, a ver. Saquemos 2, 3, 2, 1.
¡Oh, papi! Padrastro, vea nomás. Punto para Gryffindor, perro. ¡Ay, estos videos me ponen de buenas, vea! Vea nomás, no sé si se alcanza a ver ahí bien del todo. Aquí en persona por lo menos se alcanza a ver perfecto lo que es, bro. Como tenía que ser. El resultado esperado. Ay, lo voy a abrir con cuidado porque este sí es delicado, considero yo, bro. Topen esto. Papel de burbujas ultra bien empaquetado. Vean nomás. ¡Ah! Bro, vean. Una edición especial, creo, de un Nintendo Switch, perro. Vean nomás, perro. Ya estoy sudando otra vez de la mendiga emoción. Así que lo voy a sacar aquí frente a ustedes. Lo voy a sacar así de frente para que puedan observar la belleza de esto. Mi bro, un Nintendo Switch, alguna versión como refurbished. No sé si esto se trata de una edición especial, pero vean, está increíblemente nuevecito, bro. No tiene ni un detalle. Allí en la parte trasera se alcanza a observar perfecto que los mangos son color amarillo. Bro, vean esta chulada, perro. Qué bonito está. Es un Nintendo Switch y creo que esta es la versión más costosa del Nintendo Switch, así que wow. Vamos a tratar de encenderlo a ver si tiene batería, así que mis bros, 3, 2, 1. Estafado por los paquetes de Amazon. No, pues la verdad es que no prende. No prende, pero a ver esto, bro, tiene un aspecto y apesta carro nuevo. O no sé si es una versión edición especial como de Pokémon, como de Pikachu, bro. En la parte trasera se ve amarillo y no sé si eso es una edición como de Pikachu o algo así. Ya le puse mis dedotes y vamos a probar nuestra hermosa Nintendo Switch, bro. Vean nada más esa calidad, ese sabor. Así que vamos a llegar. Así que sí, hermanos, lo que tenemos es una Nintendo Switch. Ojo, es una versión OLED y solo la conseguimos como por 1400, 1500 pesos mexicanos. Realmente nos salió extremadamente barata, pero ojito, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que ven en los videos es lifehack. Esta consola que tenemos aquí, lo único bueno que tenía es el aspecto visual, porque tiene un pequeño defectito. Digo, ahí se alcanza a ver que los controles son edición especial y vienen totalmente nuevos, al igual que la Nintendo Switch, o en esencia es lo que aparenta estéticamente. Cargamos la consola como por 4 o 5 horas y lo único que alcanzamos fue un 3%. Al principio creí que el detalle se trataba del cargador. Dije, a lo mejor es porque estamos conectando un cargador de mi iPhone a la Nintendo Switch, que es tipo C, y no funciona. Pero para absolutamente nada, yo estuve checando, se puede hacer y no pasa absolutamente nada malo. Por suerte mi iPhone tiene entrada tipo C, al igual que Nintendo, pero el detalle no es mi cable, el detalle era la Nintendo. Al parecer la batería está dañada y le cuesta trabajo recargarla. No importa con el cargador que la carguen, me salen esto de que se va a básicamente apagar. De repente me aviento un falso porcentaje. Hagan de cuenta, la consola me dice que tiene 20% de pila y de repente de la nada se baja al 5, se baja al 1% y se muere. La consola hace cosas bastante, bastante extrañas. Dejé cargando nuestra Nintendo Switch más de la mitad de un día y lo máximo que alcancé a cargarla fue un 12%. Hasta este punto dijo, ok, la batería está mal. Afortunadamente la consola funciona como se debe, el touch no está dañado, la pantalla no está golpeada, rayada o traqueteada. Es lo que se me hace más raro, bro. La consola literal está nueva, no tiene ni rayones ni absolutamente nada. Vean los controles, son como de gama premium, es una edición especial. What the fuck, bro. Ha muerto y según está conectada, mi bro. Wasted y según está cargando. Qué terror. Y amigos, aquí tenemos nuestra Nintendo Switch y ojito, porque la opción más viable que encontré fue ocupar el power bank para seguirla cargando. Digo, como que medio carga, medio sí carga, medio no carga, pero solo así pude aventarme más de una partida decentemente, porque vean, a veces se queda con el 12, pero en realidad tiene el 5%, de repente se apaga, como lo vieron hace rato, pero con ayuda de un power bank pues puedes jugar un poquito más de tiempo. Por ejemplo, si la batería de esta Nintendo Switch me duraba aproximadamente como una hora y media, con este ya lo podemos extender como a dos horas y media más o menos con una carga completa. No sé si la entrada de la batería esté tremendamente mal, según yo está en buen estado, pero bueno, aquí la cosa es que logramos solucionarlo durante un rato. Digo, este 12% es fake, probablemente tenga como 5% o menos de batería, pero así es como podemos estar jugando más tiempo si es que quieres disfrutar la Nintendo Switch, ya que por la procedencia pues ya saben que pueden traer cosas raras, pero ok, o sea, así jala,
un ratito más. Así que sí, amigos, conseguimos una Nintendo Switch OLED traqueteadona. Recuerden que no todo lo que sale en los videos es perfecto. Por suerte los controles que tenemos sí son de una gama como alta, son de una gama más arriba, a diferencia de lo que podemos conseguir en una Nintendo Switch OLED tradicional. Estos controles, según yo, son mucho más caros a diferencia de unos controles originales o los normales. El único detalle también que le puede checar es que estos se mueven raro. Cuando juegas se siente como si se doblaran. No sé cómo explicarlo. Entiendo que son acá ultra pro para jugadores de Nintendo, tal vez avanzados, no lo sé. Tienen más switches, más botones en la parte trasera. Esto lo hace bastante cool, pero se siente raro, como si no embonaran, como si fueran adaptados raro. Pero según yo sí son totalmente originales y viene cool. Así que ¿cuánto le damos a esta Nintendo Switch? Bro, nos costó como 1500 varos. No consigues una Nintendo Switch a ese precio en ningún lado, así que yo le doy un perfecto 8 de 10. Los controles creo que fue lo más mágico. Y amigos, vamos a destapar el siguiente artículo, el artículo secreto, bro. Creo que este es de los que salió más caro, creo. O sea, no estoy seguro. Creo que este sí salió más caro, por lo menos de los paquetes que tenemos aquí, que fueron los únicos que llegaron para este video. Este es el más caro, así que con ustedes. No pesa nada, o sea, no tengo ni idea de lo que puede hacer. Que sea un billete de 1000 pesos o algo así, ya. Casi imposible, pero bueno. Abrimos. Con ustedes. El artículo más caro del video. Oh, es una cajita. What the fuck, no sé qué es esto, observen. Observen lo que tenemos aquí, bro, no sé qué es esto. No sé qué es esto, en la parte trasera trae una etiqueta con un texto chino. Dice cubierta palanca, no entiendo. ¿Qué les parece si lo abrimos? Ojo, este sí viene totalmente nuevo y selladísimo, ¿eh? El empaque viene acá de gran calidad, pero ¿qué es esto? Bro, ya lo logré abrir, así que con ustedes, lo abrimos frente a ustedes. Bro, ¿qué carajo es esto? Parece un pedazo de chicle mascado. ¿Qué es esto? Vamos a destaparlo también para ver más a detalle qué es lo que es. Sacamos de la bolsita y lo que tenemos. ¿Qué es esto? What the fuck, es un hoodie. Es un hoodie para enanitos, bro. Es un hoodie, es un mini hoodie. Vamos a buscar en internet para qué carajo es esto. Uf, este huele... Ay, bro, este sí huele medio raro, Este no huele a carro nuevo, huele a carro viejo. Huele como a carro viejo, carro raro. Pero vean, bro, lo que tenemos es un mini hoodie. ¿Para qué es? No tengo idea, bro. No tengo idea para qué es esto. Así que vamos a investigar para qué es y lo probamos. Probablemente, es que no sé si es para un muñeco, porque vean, ni siquiera se le salen las manos. Vean, ni siquiera se le sale, tiene algún orificio para sacar manos, así que no es ropa de algún juguete. Vamos a ver para qué carajo es esto. No lo sé. Y amigos, el verdadero uso para este artículo, como ya lo vieron, es que se lo pongas a la palanca de velocidades de tu carro, así que procederemos a hacerlo, mi bro. Vean qué tremendo flowcito. Lo único que queda hacer es meter las manos en su manguita. A ver, déjenlas, meto porque estoy grabando con una mano. Y listo, este sería básicamente el uso de nuestra pequeña hoodie. Es para ponerlo en la palanca de velocidades. No sé si se... Ay, si se puede abrir un poquito más. Ah, vean si se le puede quitar. Para moverla la acabas de desocupar, mi bro. Le pones su gorrito y tremendo flow facherito drip. Tepito, mi bro, chequen ahí ese nivel de drip. Esta sudaderita tiene más estilo que tu compa, el aesthetic, el estéril, el estéril. Chequen, mi bro, está chido, o sea, está chistosito, pero vaya, genuinamente creo que no tiene un uso práctico, solo estético. O sea, solo se ve padre curioso cuando alguien se sube al carro. Va a ver que tu palanca de velocidades está tapada por el frío. Tiene un hermoso hoodie, mi bro, chequen eso. Díganme aquí abajo en los comentarios cuál fue el artículo que más les gustó. Mi nombre es Víctor Caballero y aquí abajito también les voy a estar dejando otro hermoso video para que vayan, lo vean y se entretengan muchísimo en esta época de Navidad. Nos estaremos viendo la próxima en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.